Con 8 votos a favor y 5 en contra, Octavio Villasana Delfín fue nombrado alcalde interino de León. Cerca de las 7:30 de la noche del viernes, comenzó la sesión de ayuntamiento donde el primer punto en aprobarse fue la licencia de Bárbara Botello, quien buscará una diputación federal plurinominal por el PRI. En el siguiente punto, la planilla que obtuvo más votos en las pasadas elecciones, la del PRI, propuso a Octavio Villasana Delfín y al regidor priista Aurelio Martínez como posibles alcaldes interinos. Al final, Aurelio fue descartado con 8 votos en contra y solo 5 a favor. Descartado el también dirigente local del PRI, la propuesta de Villasana Delfín, quien ocupaba la Dirección General de Salud, fue sometida ante el Cabildo. Quienes votaron a favor fueron los priistas Verónica García Barrios, Leonel Charnichart, Jacobo Cabrera y María Esther Zúñiga Rodríguez, el regidor de Nueva Alianza José Luis Zúñiga, así como los 3 de los 4 regidores del PAN que acudieron a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, Alejandro Arena, Blanca López y Javier Ayala Torres. La gran ausente de la noche fue la regidora del PAN y coordinadora de la fracción, Marta Hernández Camarena, quien, según versiones extraoficiales, fue amenazada y optó por no acudir. Terminada la sesión de ayuntamiento, Octavio Villasana ofreció una rueda de prensa en la que señaló que el buen trabajo de la administración municipal no amerita cambios en el gabinete. Yo en lo personal no tengo por qué comprometerme a hacer cambios. El equipo está trabajando, el equipo está llevando a cabo su labor y obviamente dependerá del desempeño de cada funcionario que será lo que vayamos a seguir haciendo. No podemos mantener o obtener algún cargo en base a compromisos preestablecidos y mucho menos en ese sentido. En tanto, el dirigente municipal del PRI y regidor del ayuntamiento, Aurelio Martínez Velázquez, dijo desconocer qué negociaron sus compañeros con el PAN para obtener sus votos para Octavio Villasana. Yo desafortunadamente no entiendo por qué el PAN, no sé qué haya pactado mis compañeros con el PAN, ¿no? Hay que preguntarles qué pactaron con el PAN para poder conseguir sus 4 votos, ¿no? Pero estás entonces poniendo en duda el voto de tus compañeros. No, bueno, ellos tomaron su decisión, ¿no? Me llama la atención que la propuesta única fuera el doctor y que el PAN únicamente apoyara al doctor. No, habrá que ver qué está pasando, por qué, qué se pactó, qué hubo ahí para que el PAN pudiera apoyar a un ni a Luis Fernando lo apoyaron, ¿no? Aclaró que Villasana es un connotado priista, aunque reconoció que hubiera sido mejor elegir a alguien del ayuntamiento que ya conociera el trabajo de todas las áreas municipales. Asimismo, Aurelio aseveró que Botello metió mano en el proceso para seleccionar a su sucesor. Bueno, quedó claro que metió la mano, ¿no? Yo creo que metió la mano, yo creo que ella ha hecho muy buena labor, ha hecho una labor excepcional con la ciudad. Yo creo que ella tendrá dar autonomía, yo creo que se tiene que dar una autonomía donde tengamos total libertad al ayuntamiento, los directores, de poder poner los perfiles. Inclusive, pues yo sí le haría una. Yo en su momento con el doctor Villasana platicaré para ver los perfiles de los directores y quién desde mi punto de vista debe seguir y quién no, ¿no? El PAN decía que el tesorero debía salir. Bueno, pues yo creo que el PAN avaló al tesorero, ¿no? El día de hoy, con el voto que dio, yo creo que el PAN está avalando al tesorero. No son congruentes, por eso insisto, ¿qué pactó el PAN con alguien más? ¿Con quién más? No tengo el nombre, pero ¿qué pactó para beneficiarse o para perjudicar la campaña de Córdoba? El regidor panista Alejandro Arena se deshizo en elogios para Octavio Villasana. Afirmó que el voto del PAN estuvo motivado por su perfil honorable y reconocido por la sociedad. Agregó que la actitud del doctor siempre será de unir fuerzas contra la corrupción. No obstante, aseveró que se insistirá en solicitar la renuncia del tesorero Roberto Pesquera. Estaríamos pidiendo que cualquier situación de desfalco de las arcas municipales o de alguna situación irregular se le dé trámite de manera inmediata, inclusive en perjuicio de las personas ya de todos conocidos. Quien habló por la fracción del Partido Verde fue la regidora Beatriz Manrique. Tras rechazar a Villasana y perder con 8 votos a favor, se resignó al aseverar que en democracia se gana y se pierde. Pero hubo una puntual petición para el alcalde interino de León. Todo aquello en lo que haya una sospecha de legitimidad, de honestidad o de eficacia del gobierno. Entonces, yo lo único que quiero hacer hincapié es que esto es democracia. Democracia es ganar y perder en votaciones. Hoy hay un resultado democrático. Hay que trabajar. Y yo estoy comprometida a trabajar intensamente como lo he hecho todos los días. Mi preocupación es si este nuevo titular de la presidencia municipal está considerando que aquí no se mueva ni una sola hoja respecto de cómo venía operando el gobierno. Explicó que la máxima preocupación
es que este nuevo titular considere no mover una sola hoja al respecto de cómo se ha estado llevando el gobierno actualmente. Fernando Velázquez, Zona Franca.